Tengo que agradecer al amigo Pablo Jaraba, en este caso es parapentista el hombre, nos ha obsequiado acá a la gente del canal algunos barbijos hechos, por supuesto, en forma casera con material que usan los parapentistas. Así que, bueno, Turco, te agradezco, ¿eh? Lo vamos, por supuesto, a usar junto con los otros. Todo está bueno, ¿no? En este tiempo de cuarentena que hay que usar el ingenio. Y usar este tipo, por ejemplo, de barbijos caseros, que están muy buenos, ¿eh? Se usa en este caso con una servilleta, algo más descartable adentro, y protege muy bien la salud nuestra y del otro. Se cumplen 4 meses de este lamentable hecho, episodio donde un joven de la cumbre fue asesinado el 22 de diciembre del año pasado. Logramos de que su mamá, Marisol, nos envíe un pequeño video para no olvidarnos del caso de Martín Ponce. De Martín Ponce, hace 4 meses que mataron a Martín acá en la cumbre, el día 22 del 12 del año pasado. Yo, como no puedo hacer las marchas, por eso les mando este video, para que no se olviden de mi hijo, de lo que pasó. A Martín lo apuñalaron. En Cosquín me contestaron que como era menor, no se le podía abrir una causa. Que si hubiera tenido 16, sí lo hubieran hecho. Pero al ser menor, es inimputable y sale sin causa. No fue menor para asesinar a mi hijo en ese momento. Así que sería muy injusto, totalmente injusto, si sale como si yo acá no hice nada. Y no es solo uno, son dos. Así que yo la voy a luchar hasta que lo que más se pueda hacer, porque no es justo lo que pasó. No es justo que a nadie le maten a su hijo. Así que espero que nadie se olvide de esto, de Martín. No nos tenemos que olvidar, ¿no? 4 meses ya ocurrió este hecho de Martín, que fue asesinado por otro menor, y en donde después su mamá, sus familiares, sus amigos decidieron hacer marchas pidiendo justicia, y luego por este tema de la cuarentena, por supuesto que no, pero no hay que olvidarse de los casos que han ocurrido y que están pendientes por la justicia. Vamos a continuar. Habíamos adelantado ya en el primer bloque, junto con el intendente Alicio también, estas declaraciones de ayer de Omar Ferreira, intendente de Yardino, ese operativo en los ingresos de los pueblos de Yardino y de Huerta Grande, tema prevención de coronavirus. Muy buenos días. Bueno, gracias por estar, gracias al intendente, a los jefes acá de la policía que estamos armando este operativo. La verdad que feliz porque se estaba trabajando en conjunto Huerta Grande, Defensa Civil, Policía, Inspección, y ahora hemos unificado acá en este cruce de caminos que van a estar las dos municipalidades en conjunto con las dos policías de Huerta Grande y Villa Yardino, marcando más control y no permitiendo el ingreso a gente que no tenga permiso. Así que yo celebro esta hermandad, más allá de la amistad, el trabajo en conjunto que hacemos como municipio en pos de la sociedad. Totalmente, nosotros estamos al ingreso de nuestra localidad, veíamos que ingresaban por Huerta Grande. El intendente armó un operativo dentro del Huerta Grande, iban por otra parte, trasladamos más acá lo que era el control, la gente ingresaba por otra parte, así que yo creo que esta es la forma, de acá no tenemos para ingresar ni a la izquierda ni a la derecha, yo creo que este es el punto estratégico y bueno, y yo creo que también es el puntapié de dos municipios que trabajan codo a codo. Intendente, usted tiene un camino que es clave realmente, que es el camino de los artesanos. Sabemos que viene mucha gente, sobre todo de la cumbre, a comprar a esta zona. ¿Cómo se está manejando la situación ahí? Bueno, hay un control ahí de Defensa Civil e Inspección que está trabajando puntualmente en el camino de los artesanos. Está ingresando uno o dos autos por día, tres autos, y cuando hay una problemática, automáticamente, en este caso, el jefe de la comisaría, su comisario Cabrera, la verdad que hay mucha conexión, nos estamos manejando con Handy. Y no ha pasado en la otra semana que hubo una persona, bueno, en menos de 3 minutos estaba el móvil ahí para hacer volver a la persona.
Yo creo que es fundamental en estos casos que esté la policía, porque hemos tenido problemas, que agente de defensa civil, agente de inspección, los autos se dan la persecución o lo insultan. Yo creo que este trabajo también es muy importante para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque mi preocupación es blindar mi localidad. No cierro las puertas, pues yo tengo que brevar por la seguridad de mi localidad. Cada uno, el intendente, estuvimos reunidos este fin de semana también buscando distintas alternativas también. Yo creo que cada uno tenemos la preocupación. Yo no puedo abrir mi localidad para que entre cualquier persona que después lo vamos a lamentar posteriormente. Y tantos controles, ya hace un mes que estamos trabajando y tenemos la suerte de decir hoy día que en Yarino no tenemos ningún caso positivo y Huerta tampoco, yo creo que el trabajo que se está haciendo está dando su fruto. La palabra escuchábamos del propio intendente de Villa Yarino, que estaba acompañado por el intendente de Huerta Grande. Vamos a continuar y para finalizar este bloquecito corto, decimos que se está iniciando el día número 13 de la búsqueda de Cecilia Gisela Basaldúa. Ya está extraviada hace más de 2 semanas. Recordemos el caso también de Mariela, que la encontraron el día 14, fallecida lamentablemente. Mariela fue encontrada muerta ya hace un mes y medio en Capilla del Monte y ahora con este nuevo caso, nuevo episodio de Cecilia, que no la encuentran y realmente es muy preocupante. Vamos a compartir la última pausa, después cerramos con el tercer bloque. Tips de compras para cuidar tu salud y la de todos. Seamos responsables. Planifica, haz una lista de menús tentativos para 3 o 4 días y anota lo que vas a necesitar. Podés hacer la lista por lo que vas a comprar en cada comercio y comprar todo en una única salida. Arma tu pedido anticipadamente. Podés retirarlo que te lo envíen por delivery, consultar con los comercios abiertos y anticipar la compra por teléfono o WhatsApp. De esa manera ganas tiempo y evitamos la aglomeración de gente en las calles. El encargado de las compras. Designen en casa quién tendrá la tarea de ir al centro. Todo el resto puede colaborar en la planificación. Medidas de prevención. Acordá mantener distancia. No llevarte las manos a la cara. Desinfectar suelas y bolsas antes de entrar a casa. Lavate muy bien las manos y tosé o estornudá en el pliegue del codo. Al virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa. ¿Sabías que por ahora en Argentina es más peligroso el dengue que el coronavirus? El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Cuídate vos, cuídalos a ellos. SAM, desde 1987, salvando vidas. Escuela de Taekwondo La Cumbre a cargo del instructor mayor segundo dan Diego Lizardo. Títulos oficiales de validez nacional e internacional. Cursos de perfeccionamiento.
participación en torneos nacionales e internacionales, salida laboral. Más de 80 medallas de todos los niveles avalan nuestra trayectoria. Escuela de Taekwondo La Cumbre, afiliada a la Unión Mediterránea de Taekwondo. Te esperamos en el Salón Turquesa los días lunes, miércoles y viernes. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3548-514960. Y mencionando esta publicidad, el primer mes es sin cargo. Convocamos a voluntarios del personal sanitario para actividades de apoyo frente a la situación por coronavirus. Buscamos médicos, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, técnicos de laboratorio o en emergencias médicas, administrativos para el área de admisión de pacientes, choferes y camilleros. Las actividades serán ad honorem, en capital y en el interior, y el Ministerio de Salud de la provincia les brindará un seguro sanitario al personal designado. Para sumarte, completa el formulario en www.cva.gov.ar/coronavirus. Tu voluntad nos ayuda a enfrentar esta situación juntos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, así estamos terminando en el primer bloque. Recordamos que fue un bloque largo con el Intendente Municipal de La Cumbre. Todas las novedades las tenemos junto con Pablo Alicio. En el segundo bloque también, con novedades acá de la zona del Valle de Punilla. Este tercer bloque solamente me queda despedirme con muchas cosas pendientes que, por supuesto, que la vamos a dejar para el día de mañana. Esperemos que anden todos ustedes muy bien. El tiempo va a permanecer así, parcialmente nublado, no va a bajar mucho la temperatura. Sí, el fin de semana va a haber alguna posibilidad de inestabilidad, algunas lluvias que van a acentuarse para el día lunes y martes que viene. Nos despedimos, que lo pasen bien. Chau, mañana nos vemos.